tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí, reencontrándonos nuevamente en la pantalla de Cablevisión con nuestro programa municipal de noticias titulado Ramallo es uno en su edición 261. A continuación pasamos con los títulos del día de hoy. Entrevista al intendente Walter Ariel Santalla. Nos trasladamos a lo que será próximamente la Comisaría de la Mujer. Concurso de pesca de costa deportiva con devolución. Bloquera comunitaria en desarrollo humano. Así de esta manera comenzamos con el desarrollo de las noticias. En primer lugar, vamos a brindarles una entrevista realizada al intendente Walter Ariel Santalla. Él nos decía lo siguiente. Intendente Santalla, ya estamos culminando el primer semestre de este año y vemos mucha obra pública en la calle, sobre todo en lo que respecta a pavimentación. ¿Cómo está avanzando la obra? ¿Qué es lo que queda por delante? Nos queda mucha obra. La verdad que, gracias a Dios, el tiempo ha acompañado bastante y estamos cumpliendo con lo planificado, de acuerdo, en cada una de las localidades. Empezando desde Pérez Millán, bueno, se pudo ejecutar la obra de calle Los Andes, una obra emblemática, importante para la localidad, más algunas cuadras más de asfalto que ya tenían cordón cuneta, que van cerrando tramas urbanas. Hay prevista otra licitación para lo que resta del año para la localidad de Pérez Millán. En Villa General Sabio, se ha avanzado con lo que es cordón cuneta. Allí hay una realidad objetiva. En los próximos días estamos empezando la obra de rehabilitación del acceso. Una obra que no nos corresponde, porque sería responsabilidad de la provincia, que va a insumir cerca de 2 millones de pesos. Y que obviamente nos condiciona a la hora de ejecutar obra pública en la localidad. No obstante, allí hay una buena noticia. Finalmente, después de tantos trámites de papeles, de autorizaciones, pudo arrancar la obra de gas natural, que esperemos que esté terminada antes de fin de año. En el caso de Paraíso, bueno, estamos también en un caso de un acceso que es la obra tan reclamada, tan esperada, también responsabilidad de la provincia. Estamos viendo de qué manera podemos rehabilitar con a costo nuestro el acceso. En Villa Ramallo hay obras sobre calle Duso, posiblemente entre agosto y septiembre esté comenzando la obra de cordón cuneta en barrio Fonavi, alguna obra en lo que es calle Saavedra, el barrio Crevicón. Y en Ramallo Pueblo, cumpliendo también con lo esperado, que era llegar con el cordón cuneta a lo que era calle Córdoba, dejarla concluida. Hay una licitación prevista también para terminar España del otro lado de Ramallo Pueblo, y a medida que van surgiendo los fondos y que ingresa dinero al presupuesto municipal y la gente va contribuyendo con su contribución de mejoras, valga la redundancia, el objetivo es seguir cubriendo esas calles donde hubo cordón cuneta, ir cubriéndola con la carpeta asfáltica correspondiente. Obviamente yo lo veo mucho, que la gente, cuando ve que se están haciendo este tipo de obras, dice: a mí cuando me toca. Bueno, esto es paso a paso, todo al mismo tiempo no se puede, los recursos no son infinitos, son obras costosas, pero el objetivo sigue siendo el que dijimos siempre, ¿no? Que realmente en 4 años más, en Ramallo, en los cascos urbanos actuales del partido de Ramallo, no deberían existir más ni cunetas. Allí donde sea factible realizar la obra de cordón cuneta, ni calles de tierra. Eso va a ser una enorme mejora para los vecinos, que van a poder circular tranquilos, sin los problemas de las lluvias o del polvo en verano. Va a valorizar las propiedades y también va a ser bueno para el municipio, porque nos va a ahorrar muchísimo dinero en lo que es mantenimiento, riego, pues una cuestión que nosotros invertimos muchísimo dinero todos los años. Así que, marchando de acuerdo a lo planificado, el tiempo ha acompañado, lo económico está bien como para poder continuar con las obras, así que yo solamente pedirle a los vecinos un poco de paciencia. Las cosas no llegan
de un momento para el otro, porque hay una limitación que es lo económico y también porque hay una limitación técnica. Uno no puede inmediatamente después de concluida una cuadra de cordón cuneta ir con la carpeta asfáltica, porque hay que esperar que se venzan los plazos de garantía que tiene cada obra, que son más o menos unos 6-8 meses aproximadamente, porque si uno se apura a ir a hacer el pavimento y rompe el cordón cuneta, la empresa que lo hizo es probable que no lo reconozca. Así que bueno, contentos por esto, se nota el avance, como que la ciudad se va agrandando a medida que uno va haciendo estas obras. Hoy estamos llegando a lugares absolutamente impensados, lugares donde los propios vecinos nos dicen, jamás pensé que iba a tener esta obra. Y bueno, y también los vecinos acompañan no solo en esto, que es valorar la obra, pedirles que sí paguen la contribución de mejoras, que es muy económica y que permite que se siga constituyendo un fondo para que las obras lleguen a todavía donde no ha llegado, digamos, con el esfuerzo de aquellos donde sí ha llegado. Y uno veo que lo valoran también porque hay un mejoramiento de los frentes de las casas, de las viviendas, y esto me parece que contribuye a que todos vayamos teniendo una ciudad un poco más linda. Cambiando de tema y yendo a la localidad de Villa General Sabio, está la tan esperada llegada de la obra de gas natural. Intendente, cuéntenos quiénes van a ser los beneficiarios de esta obra. Si la totalidad de la localidad de Villa General Sabio o simplemente los que están sobre el costado o el centro, si se quiere decir, de dicha localidad. No, el proyecto global es muy ambicioso, son casi 11.000 metros de cañería. La idea es llegar a donde más se pueda de la localidad, no quedarnos obviamente en la zona céntrica. Esa ha sido la historia de Ramallo Villa y Ramallo Pueblo, ¿no?, que llegó hasta determinado lugar y después los vecinos con su esfuerzo fueron extendiendo a la red. En este caso no, se trata de una obra completa, que va a demandar, de acuerdo a lo que nos está diciendo la empresa, si el tiempo acompaña, entre 6 meses, 5, 6, 7 meses, y que va a dejar la red adelante de casi 600 familias, al menos para esto está previsto. Y después obviamente vendrá la etapa que corresponde a cada frentista de conectarse a la obra, adecuar las instalaciones de las viviendas para poder hacerlo, habida cuenta de que allí ya nosotros nos desprendemos un poco de esto y el Litoral Gas es el que fija las normas. Pero la verdad que una obra importante, de las más importantes, yo estoy estimando que va a salir algo más de 3 millones y medio de pesos. Creo que fue un verdadero acierto haber copiado el material, o sea, los caños hace mucho tiempo atrás, porque hoy saldrían mucho más del doble de lo que nos costaron en su momento, porque lo paradójico de esta obra es que estamos hablando de tiempos de ejecución de 6-7 meses, y toda la tramitación entre distintos organismos lleva más de 2 años. Bueno, cuando uno habla de paciencia, habla de esto. A veces hay cosas que son difíciles de entender desde el sentido común, porque una por ejemplo, una obra como esta, acaba de pasar lo que yo te acabo de decir, una obra de pavimento de una cuadra se ejecuta en un día, y en realidad la tramitación previa administrativa capaz que llevó 45 días. Yo sé que desde el sentido común es difícil de entender esto, pero bueno, la administración pública tiene sus propias normas, hay todo un sistema de controles que garantiza la transparencia, que garantiza que las cosas se hagan bien, y finalmente lo mismo que dije con respecto a la cuneta, hay que tener un poco de paciencia, todo al mismo tiempo no se puede. El objetivo final es llegar, como lo dije, con el cordón cuneta del pavimento, determinados servicios, como es el agua potable, como son nuevos pozos de agua potable para garantizar cantidad y calidad de agua, como con el servicio de cloacas, llegar a la universalidad de todos los cascos urbanos. Esperemos que en los próximos años podamos tener los recursos necesarios como para poder en algún momento también universalizar el tendido de gas natural. Había cuenta de que hay una verdadera injusticia hoy, porque quienes terminan proveyéndose de esto a través de garrafas o tubos son generalmente los sectores más humildes, que pagan un costo que supera por mucho, por 3 o 4 veces, lo que es el costo del gas natural. Así que bueno, esperemos
poder encontrar los recursos en algún lugar como para poder avanzar en esto también. Usted bien lo dijo, si no se hubiese tenido la previsión de haber hecho el acopio de estos materiales, en el día de hoy, ¿hubiese sido factible poder arrancar con la obra de gas natural en dicha localidad? Hubiese sido mucho más complicado. Habida cuenta de que el aumento de precios que ha habido en la Argentina en determinados insumos, en estos en particular, porque tienen algún componente importado que hace que sea una cuestión muy sensible a lo que es la variación del tipo de cambio, los procesos inflacionarios, seguramente lo hubiéramos podido hacer igual, pero hubiéramos tenido que resignar alguna otra obra para hacer esta, porque esta estaba entre las obras prioritarias, pero indudablemente nos hubiese complicado. La verdad que fue un verdadero acierto de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos plantear la necesidad de comprar todo el equipamiento ya hace casi 2 años atrás. El municipio sigue aportando a la educación. ¿Cuáles son las inversiones que ya se realizaron en estos tiempos y cuáles son las inversiones y proyectos a corto plazo? Bueno, la verdad que uno va perdiendo la cuenta. Hemos invertido muchísimo en educación, no solo este año, sino en los últimos años. Esta municipalidad desde el año 2009 viene invirtiendo en educación, a pesar de que no es su responsabilidad, porque es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero tenemos vocación, porque nosotros entendemos que la educación es lo que dinamiza la sociedad, la provee de futuro, lo que la hace más igualitaria, las hace más seguras. En este año, como obras que recuerdo en este momento, está a 2 o 3 meses de terminar el SEC 802. Estamos con la cooperadora de la escuela número 5 en lo que es la ampliación del jardín para que pueda albergar mucha más matrícula, teniendo en cuenta que Villa General Savio está creciendo. Hay una obra en la escuela número 5 también de ampliación. Hemos aportado para la escuela primaria número 4 para lo que es la pintura general del edificio, allí muy contiguo a la secundaria 5 que le hicimos desde cero y que es un hecho emblemático en la historia de esta municipalidad. Ha habido aportes a la escuela 24 para refacciones generales. Estamos construyendo y es una obra que no va a demorar mucho en terminar lo que es la ampliación de la escuela especial 502 en Pérez Millán. Hay previsto aportes, hablando ya del futuro, para todo lo que es arreglo de sanitarios y algunas otras cuestiones en el instituto secundario, teniendo en cuenta que ahí también funciona el anexo o la extensión de la escuela técnica en Pérez Millán, y una obra importante en Pérez Millán que seguramente en los próximos 15, 20 días le vamos a estar entregando el subsidio a la cooperadora, es el Zoom de la escuela número 16. Hay una obra importante que ya debería estar en ejecución en la escuela primaria número 3, que funciona conjuntamente con la secundaria número 6 aquí en Ramallo Pueblo. Hubo aportes al jardín 910, está la firma del contrato, la obra de ampliación del jardín 907, seguramente me estoy olvidando alguna porque han sido muchas. Y bueno, la idea es que a medida que vamos progresando, en que la infraestructura de las escuelas esté en condiciones y provea de un ambiente cómodo para que chicos y alumnos puedan estudiar con tranquilidad y comodidad, hay que seguir avanzando en lo que es equipamiento, en lo que es material didáctico, en proveer de otras cosas que no son ladrillos, pero que son tanto más importantes a la hora de cumplir el objetivo que nos hemos propuesto, contribuir a mejorar no solamente los edificios, el equipamiento, sino que mejore la calidad educativa, que cada vez haya más chicos dentro de las escuelas y que cada vez aprendan más y mejor, porque eso va a ser mejores oportunidades para ellos el día de mañana y también mejores oportunidades para la comunidad. Y como obras importantes a futuro, que ojalá pudiéramos empezar antes de fin de año, vamos a ver si lo logramos, de acuerdo a cómo viene el ingreso de fondos, nos queda el jardín de infantes de la localidad del Paraíso, y ya pensando en el más largo plazo, hay edificios como el de la escuela secundaria 4, el de la escuela secundaria 6, que hay que gestionar, de hecho se están gestionando entre la provincia de Buenos Aires, pero que habrá que prever que si eventualmente la provincia de Buenos Aires no puede encararlos o no los encara, también deberemos buscar alguna respuesta nosotros, siempre trabajando de la misma manera, en conjunto con las comunidades educativas, con las cooperadoras, obras que a veces hacemos nosotros desde la administración y a veces las hacemos a través de las cooperadoras, que la verdad
cumplen un rol fundamental porque permite que uno les descentralice el dinero y sean ellos los encargados de ejecutar, ¿no? Con mucha transparencia y con mucha eficiencia. Así que vamos a seguir por ese camino, aportando, digamos, para que podamos seguir sintiéndonos orgullosos de la educación pública que tenemos en Ramallo, porque tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos, y de hecho esto es reconocido. Cuando uno sale de Ramallo y compara con otros lugares, no deja de ser un motivo de halago que nos elogien por el estado de las escuelas públicas. A pocos días de la inauguración de lo que será la Comisaría de la Mujer, dialogamos con la subsecretaria de la Mujer, el Menor y la Familia, Lorena Gómez, y con la oficial principal, Carolina Urquiaga, quien estará a cargo de dicha dependencia. Ellas nos decían lo siguiente. Próximamente tenemos la inauguración de la comisaría. Esto está ya dependiendo netamente de disposiciones que tienen que ver con el Ministerio de Seguridad. El ministro de Seguridad, Alejandro Granados, tiene como compromiso político el de inaugurar todas las comisarías de la mujer en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, estamos a la expectativa de su disponibilidad de agenda para poder inaugurar acá en Ramallo esta dependencia policial junto a otras dependencias que están relacionadas a la DDI, Dirección de Narcotráfico, Policía Rural, creo que también se inaugura. La verdad que para nosotros es haber logrado, ¿sí? Allá en el 2011, cuando comenzamos con la gestión, esto fue uno de los puntos importantes, ¿sí? En la toma de decisión de ver cuáles eran los logros o cuáles eran los objetivos para lograr como gestión. Y hoy, haber comenzado con la toma de denuncias para mujeres víctimas o para situaciones multiproblemáticas a nivel familiar en las comisarías generales del partido, y hoy pasar a tener oficinas de violencia de género, que eso ya había sido un logro, a pasar hoy a tener una dependencia propia, una dependencia con un abordaje netamente familiar, como gestión, realmente nos sentimos muy contentos como municipio. Carolina Urquiaga, usted va a cumplir la función de comisaria, su cargo en la actualidad es oficial principal. ¿Cuál es el beneficio de la ubicación de esta comisaría de la mujer aquí en este sector? Bueno, la verdad que el beneficio es grande porque nosotros vamos a cubrir todo el partido de Ramallo, ya sea Paraíso, Sánchez y Pérez Millán. Por ende, al tener la subsecretaría y el servicio de violencia al lado de la comisaría, es beneficioso para aquella víctima que viene de lejos, porque luego de radicar la denuncia, ser asesorada, ya automáticamente tiene al lado el servicio donde cuenta con el personal de Lorena Gómez y la gente de la oficina de violencia. Así que más allá del gabinete que va a contar la comisaría, está al lado. Por ende, las mujeres que por ahí vienen en colectivo con los chicos, se les suma un problema de distancia, el juzgado de paz está a 3 cuadras también. O sea que es un lugar estratégico dentro de todo la ubicación de la comisaría. Lorena Gómez, ¿cuál va a ser la función a cumplirse dentro de esta comisaría de la mujer? Sí, bueno, a ver, el rol, esto es seguir fortaleciendo este espacio. No nos olvidemos que esto forma parte dentro de los programas que son de políticas de género, y dentro de las políticas de género está esta parte de violencia familiar. El rol puntual de la comisaría es la toma de la denuncia, este proceso tan importante que es para la familia, que es para la mujer víctima de violencia. Es decir, siempre se empieza en un trámite, el trámite que se comienza es en la denuncia. Y tener una comisaría especializada con mujeres, con a cargo de mujeres, especializada en el tema, donde desde que te atiende en la puerta hasta el equipo que está atendiéndote, que el equipo tematizado, son personas capacitadas en esto, ¿sí? No como sucede habitualmente, que es excelente el rol, porque realmente desde la jefatura distrital se ha tomado como prioridad este tema del abordaje familiar y se ha ido capacitando a lo largo del tiempo a todo el personal que se ha ido renovando, ¿sí?
a los que han salido los nuevos alumnos que se han recibido. Bueno, se ha ido capacitando, pero bueno, esta oficina va a tener un abordaje netamente familiar y una contención totalmente para la víctima, para la familia de la víctima, y sobre todo, no nos olvidemos que detrás de una víctima seguramente hay niños. Lorena, como decía, su personal va a estar trabajando de manera articulada con la Comisaría de la Mujer. Tal cual. Hay una parte del personal que va a entrar dentro de en el acuerdo institucional entre el Ministerio de Seguridad y el municipio de Ramallo. Hay parte del personal que se va a abocar netamente al trabajo mancomunado con dentro de la Comisaría de la Mujer. Pero no obstante, nosotros dentro de la subsecretaría, que es a metros, contamos con los grupos de autoayuda, que son espacios terapéuticos y de autoayuda, con este abordaje y el acompañamiento de las asistentes sociales para que las víctimas puedan cumplimentar el resto del procedimiento administrativo. Entonces, bueno, estos son los beneficios, ¿sí? Y sobre todo porque contamos con personal capacitado en años en este tipo de problemática. Carolina Urquiaga, ¿cuál es el mensaje para las mujeres que vean esta nota el día de hoy? Bueno, es que se lleguen a la comisaría cuando empecemos con la actividad. Se ha preparado todo, se ha ambientado todo para que la mujer como sus hijos estén cómodos. El personal también se lo va a preparar para que la mujer sea bien recibida. Tiene que animarse, vamos a estar para eso, vamos a ser la mayoría mujeres. Van a ser atendidas por mujeres que le van a dar confianza para que pueda abrirse. Contamos con eso, con que la mujer que nunca llegó a tomar la determinación de erradicar la denuncia o salir del círculo de violencia donde está viviendo, con la comisaría y con personal femenino trabajando en prácticamente su totalidad, la mujer se anime a llegarse a la comisaría, porque es importante y tiene que entender que tiene derecho a vivir bien con sus hijos, de estar tranquila en su casa, en su domicilio, y no ser víctima de lo que se está viviendo hoy en día, la violencia de género, ¿no? Oscar Pacchioni, integrante de CONIN Ramallo y parte de la organización de este primer concurso de pesca deportiva y de devolución de costa que se desarrolló el 19 de julio en el Parador Cocodrilo, nos comenta cómo se vivió dicha jornada. El 19 fue una jornada muy linda para nosotros porque se realizó lo que para nosotros era el primer torneo de pesca con devolución, un torneo de pesca familiar. Fue muy positivo, hubo más de 60 inscriptos, cada uno de los inscriptos trae como mínimo 3 personas porque era familiar, así que en la costa abajo en el río estuvimos caminando y departiendo más de 150, 160 personas, que para nosotros fue un éxito. Hubo muchos chicos pescando, y para CONIN fue algo muy importante porque es una forma de recaudar fondos para poder seguir subsistiendo, para poder pagar los gastos que tenemos en este funcionamiento de CONIN, y para que también tener difusión no solamente acá en Ramallo, sino en la zona, de toda la tarea que está haciendo CONIN Ramallo. ¿Cómo está trabajando CONIN Ramallo hoy en día? Estamos bien, estamos iniciando las vacaciones de julio, las vacaciones de la escuela, todas las mamás nos reunimos con todo el equipo hoy a empezar las vacaciones, tenemos un almuerzo y la semana que viene vamos a hacer una jornada en el cine
en el cine, que sería en el auditorio de Villa Ramallo, con películas para chicos, donde bueno, volvemos a seguir trabajando, que es uno de los pilares de Conin, que es la familia, es decir, toda la familia unida, todos los chicos con su mamá y si hay algunos padres que puedan concurrir, para poder trabajar lo que para nosotros es fundamental en el crecimiento de toda una sociedad, que es la familia y la relación familiar que hay entre todos los integrantes. ¿Dentro de la función de cine se va a estar cobrando alguna entrada o es gratuito? No, es gratis. Bueno, es muy bueno aclararlo. Sí, es gratis obviamente para la gente de Conin y es gratis para la población, para aquel que quiera ir y quiera llevar a su chico también para ver las películas. Tengo que agradecerle a la municipalidad que nos brinda el auditorio y las películas para poder desarrollarlo el día martes, creo que es martes, miércoles 28, y donde esperamos tener una audiencia y una jornada de participación no solamente de la familia Jonín, sino de toda la sociedad de Ramallo. En Ramallo se viene desarrollando el programa de construcción solidaria a cargo de Desarrollo Humano. Es por eso que dialogamos con su secretaria, la señora Alejandra Signo, y también con una de las beneficiarias, la señora Graciela Azorín. El sistema de autoconstrucción solidaria, porque lo llamamos 2x1. Ellos vienen, se construyen dos bloques para ellos y uno queda para el Estado, porque sabemos que por ahí hay discapacitados o personas de la tercera edad que no pueden construir, entonces ya lo tenemos guardado para ellos. Estamos trabajando no solo acá en Ramallo, sino en el barrio Sur y en el barrio Triángulo, y para ello mandamos a capacitar a la gente con un proyecto con el Centro Cultural de la UTN y Loma Negra en lo que respecta a construcción húmeda. Graciela es una de las participantes de la bloquera y una de las participantes de esta capacitación. Contanos cómo fue esta experiencia de capacitación, qué fue lo que te enseñaron, cómo son las proporciones para poder elaborar un blog. Contale un poquito a la gente qué fue lo que aprendiste. Fuimos a la Universidad de San Nicolás y nos enseñaron cómo se prepara. Se prepara la mezcla humectante y después tenés que darle con la máquina y poder estar que la mezcla esté humectante para poder hacer el blog. Bien, ¿y cuáles serían el preparado? ¿Cuánto, digamos, medio de arena, medio de cemento? 8 de arena, 2 de cemento y nada más. ¿Y cuál es tu experiencia de aprender que te convoquen a ese lugar? Vos hoy en día estás elaborando ladrillos que precisamente son los que están detrás tuyo. Y yo porque una invitación por Alejandra, que me invitó para hacer el curso y a mí me gustó. Yo miraba lo que hablaba el hombre, porque lo enseñaron a revocar y a pegar ladrillo. Y después nosotros le preguntábamos cómo podía hacer mejor para hacer el blog. Y contanos, ¿qué te parece esta idea del proyecto de elaborar, no solamente para vos misma, sino también para dejarla al prójimo que no tiene? Y a mí me parece bien, pero espero que lo sepan usar. Eso es lo que yo quiero. No quiero que ellos lo lleven y lo tengan en la casa. Quiero que lo aproveche la gente. Y bueno, de esta manera nos estamos despidiendo de una edición más de Ramallo es Uno, correspondiente al número 261. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook, nos buscan como Municipio Ramallo. También pueden mirar nuestro programa a través de YouTube, nos buscan como Ramallo es Uno, y de lunes a viernes a las 20:30 horas en la pantalla de Cablevisión.